Tesoros, a otro sketchbook tour. Fíjense, no me acordaba que ya había hecho un sketchbook tour, que fue el de Diana, el que me regaló, y según yo este era el primero que les iba a mostrar, pero no. Pero bueno, ya terminé este sketchbook, que déjenme contarles un poquito. Así luce la portada, realmente no tiene nada, fueron unos stickers que saqué, que este es holográfico y este trae como brillitos. Pero bueno, esta Moleskine la compré hace como millones de años, hace como 6 años, no les miento. Y pues la dejé ahí y les he comentado que yo no soy de estar dibujando en sketchbook. Ya me agarré el hábito de agarrar un sketchbook y empezar ahí tanto mis bocetos como otras cosas en gouache. Pero bueno, pues este lo comencé hace como 6 años, la verdad es que no recuerdo. Y bueno, yo en forma lo empecé el 12 de agosto del 2020. Le puse un sellito aquí que se veía bonito, pero está como mal porque no puso bien el sello. Le puse Catalina Novelli 2020 y pues ya, así lo empecé como formalmente. Así que el primero que veo aquí es este que hice hace como millones de años. Estaría bueno repetirlo, porque hace como 6 años andaba yo traumada con morras que tuvieran cuernos y florecitas y todo. Y siento que aún eso me gusta, pero ya casi no lo pongo. También hacía este tipo de casitas, que estos también igual tengo muchas ganas de retomarlo para ver cómo salen ahora. Que me imaginaba como en un bosque y que todo estuviera así hecho de madera y todo bien mágico. Como enlazadas y así. Este no recuerdo si incluso lo subí a YouTube hace como 1000 años o no. No, la verdad no me acuerdo. Pero este recuerdo que fue inspirado en una canción de Florence and the Machine. Y obviamente ella era Florence, según yo. Y este estaba hecho en acuarela con tinta. Y obviamente siempre morras llorando. Ah, no, creo que este fue el que puse en YouTube. Pero bueno, esta también es Florence, según yo, porque en ese tiempo yo también estaba bien traumada con Florence and the Machine. Y hice esta. Y recuerdo que aquí ella como que se iba a ir a suicidar. Y por eso trae la soga y así, como bien melancólica. Esta también está hecha en acuarela. No, todo un show. Esta, que igual fue hace 1000 años, ni recuerdo de qué era, honestamente. No recuerdo qué era, no me acuerdo qué significaba. Vean las manos, no. Oh, por Dios. Mi firma incluso era diferente, o sea, qué pedo. Esta niña también es como que está en el bosque. Hace, en esos años también estaba yo muy traumada, pero con el bosque así, cañón, cañón. O sea, obviamente todavía el bosque es algo muy significativo y trato de ponerlo como la naturaleza, pero en ese tiempo era así como de más. Entonces, esta niña estaba como, era una piedra con hongos mágicos. Esta que solo hice el boceto y nunca llegó a nada. Ah, aquí fue cuando David Bowie falleció. Ah, miren, 2016. Y según yo quería hacer algo y solo hice un rayo. ¡Qué chafa! Esto, digamos que no existió. Y aquí ya fue donde empecé este sketchbook en forma, que fue aquí el 12 de agosto. Que según yo me iba a tomar como el tiempo de ponerles el sellito y hasta me compré un sello. Esperen. Que fue este. Y pues bien, gracias, porque no lo he vuelto a utilizar, se me olvida mucho y no debería de ser así. Pero este en particular me gustó un montón y cuando la subí en Instagram creo que a ustedes también les gustó mucho. Como que, no sé. Y fíjense que este papel de esta libreta como que me gusta mucho para acuarela, porque a pesar de que no es muy grueso, o sea, extremadamente grueso, sirve muy bien. Y traté de buscarle porque yo cuando compro estas cosas guardo las cintillas, pero pues no encontré de cuántos gramos era.
Ay, si alguien sabe, pónganlo aquí abajito. Porque dice que es 72 páginas, lo que mide, 21 por 13, pero pues no encontré más. Pero pues así inauguramos el año con este. Que de hecho mi idea era seguirlo usando constantemente, pero como que no llegó un punto en el que ya no lo hice. Este fue el 14 de agosto y fue cuando hice el reto de ilustrar con washis. Y así quedó. Este también está en YouTube. Fue un video que hice. Que igual estaría bueno repetirlo porque siento que no escogí como mucha variedad de washi. O no sé si en ese tiempo no tenía. No, sí tenía, pero no sé, simplemente como que me bloqueé. Este que fue como otra ilustración que hice del wash que fue... No tiene el numerito, pero recuerdo que sí era cuando estaba yo... Bueno, cuando le empecé a agarrar más amor al wash. Porque de verdad que lo amo como no tienen idea. Y vean qué bonito agarra la acuarela, o sea, lo deja súper parejito. Y es por eso que me gustó esta, pero honestamente no volvería a comprar otra así. Porque prefiero ahora comprarle como a marcas de México. Que obviamente sí compro sketchbooks de otras marcas, pero ya, si ya probé una Moleskine es como de, bueno, ya la que sigue, otra, ¿no? Y probar de otra marca y seguir utilizando de marcas mexicanas, porque los sketchbooks que a mí me gustan mucho usar son los de Loop, que son tan bonitos. Y obviamente la de nosotros, los que nosotros hacemos, porque hay veces que ciertos sketchbooks tienen como detalles y son los que nosotros nos quedamos para no venderlos así. Pero bueno, después de esa pausa, esta morrita que también la hice, esta ya fue con wash. De hecho, esta es una de las que le gusta más a Ale. Me acuerdo que ella dijo, ay, esa me gusta mucho. Y yo, ay, gracias. Y miren, aquí le puse Masking Fluid. No recuerdo la marca de cuál fue, pero lo dejé como 2 días. Y a la hora de quitárselo, me dejó esa mancha asquerosa. Eso fue lo único malo. Esta fue una brujita estelar, lo voy a poner. Que yo tengo una bronca de ponerle nombres a mis cosas. Los que han comprado en la tienda ya sabrán que los nombres son como Morra Flores, Morra Mochila o algo así. Y aquí fue el 12 de septiembre. El 12 de septiembre es el cumpleaños de Milen, que muchos de ustedes ya saben que a mí me encanta Milen. Entonces la dibujé y me agarró por dibujar o pintar como si fuera un marco de una Polaroid y que de ahí saliera como cosas. Vi cómo se veía y dije, ah, no mames, lo voy a intentar. Entonces me gustó y pues así salió Milen con plantitas moradas. Que de hecho esta me gustó un buen, que también está hecha en wash. Creo que ya todo lo de aquí está hecho con wash. Esta fue una colaboración que hice con Dani, que a él lo encuentran en Instagram. Y, ah, no, también tiene YouTube. Y fue una interpretación de una ilustración que él tenía y él hizo una interpretación de una ilustración que yo tenía. Entonces, pues, así salió. Y la verdad es que me gustó mucho. Su personaje original creo que era hombre y, para variar, yo le cambié a mujer. Pero bueno, aquí este fue un estudio bien rápido de un calderito con plantitas y Ale me dijo, ay, estaría bueno ponerla en una libreta o en un sticker y yo... ¿Sí? ¿Se te hace? Y pues lo sacamos y sí, le fue muy bien. Entonces, muy buena idea de Ale. Esta no tiene fecha, así que pues no sé qué día la hice, pero pues es el calderito con wash. Ah, y esta morrita fue con unos lápices de color pastel que estuve probando. No recuerdo si estos eran de Miniso o fueron de Django que me llegaron. Que, ay, los amé. Y de hecho yo no sé por qué no he hecho más. Se me olvida, como que quiero hacer muchas cosas y después se me olvida que quiero hacer. Pero pues bueno, esta fue y así quedó. Este fue como igual un sketch rápido. Que de hecho me gustó mucho cómo igual dejaba la textura con esos lápices. Porque son como un poco encerados. Y no sé, se ve bonito. Esta morra que también fue con esos lápices, pero aquí tiene cara así como de hueva. O como que está bien dopada. De hecho aquí como que la estructura no me salió nada bien, pero bueno, se hizo el intento. ¡Ay, esta diablita! Me gustó un buen. Esta está hecha con wash y con... ¿O no? ¡Oh, demonios! No me acuerdo. No me acuerdo si lo azul es acuarela también. Bueno, les fallo, no me acuerdo.
pero pues la luna brilla, miren. ¡Ah! Y este en particular me gustó un buen, tanto el color como su pose. No sé, creo que es de mis favoritas de este sketchbook. Ah, esta morrita que también brilla, que es una honguita. Que de hecho esta yo la quiero tatuar y no se ha ido. Casi casi les voy a rogar así de, por favor, tatúense esta. Pero bueno, ahora, ay, esta la hice para un reel. Creo que nunca la puse como tal en una publicación en Instagram, pero era como tipo para que cuando nos ven en Instagram, pues nos ayuden a guardar, a compartirlo, a comentar y a darle like. Porque ya ven que Instagram ahora es como, bueno, siempre ha sido un show, ¿no? Y cada rato cambia sus cosas y todo. Y dije, bueno, pues voy a hacerlo. Y pues sí, aquí está. Y pues bueno, por eso hice a esta morrita que tenía aquí como sus iconitos de, por favor. Pero bueno, la paleta de colores fue la de Pastel Dreams, creo que se llama así, de Prima. Porque es una de mis favoritas así de la vida, los colores que trae esa paleta. Entonces dije, sí, sí le va bien. Y pues sí le fue bien, porque miren, la neta sí se ve, ay sí, sí se ve bien bonita, según yo. Este fue, creo, esta es una ilustración que hice para avisarles en Instagram que tenía un estudio tour o estudio blog. Ay, no me acuerdo, una de esas dos. Y pues hice el cómo se ve mi estudio de una de las paredes, que me gusta mucho. Y que de hecho esta plantita que ven aquí fue la que se infectó y me mató. Afortunadamente no me mató a estas, cosa curiosa, pero todas las que estaban de este lado sí me las mató. Y y pues bueno, ni modo. Así quedará el recuerdo. Uy, esta sirenita también está hecha con gouache. Que según yo, este era un boceto y quería hacerla ya una más como elaborada, como tal. Pero pues ya tampoco hice nada, como siempre. Y pues solamente quedó en una idea y en medio boceto, porque aparte su cola está como un poco corta. Y cuando hice el boceto dije, ah, sí, luego ya cuando la haga bien le hago la cola más grande, pero pues tampoco pasó. Pero pues así lucía. Ay, ah, esta fue una que también les gustó mucho en Instagram, que a mí también me gustó. Es como una historia, que es primero la ilustración más grande que hice, que también está aquí en YouTube, de un lobito, y esto era como lo que seguía. Entonces dije, ¡oh, sí me gustó! Debería seguirle con la historia. Pero soy muy mala para seguir las cosas, entonces espero algún día hacer algo que sí termine. Ah, y aquí en este fue cuando probé los lápices con, no, los lápices acuareleables, que la verdad es que no les agarro la onda, no me gustaron, no sé por qué. ¡Ah! Pero estas fueron las ilustraciones que ni siquiera, bueno, estos fueron los dibujos que hice, pero pues no, como que no me gustaron. Uy, esta también es otra de mis favoritas de este sketchbook. Esta está hecha con gouache y aquí me basé en una foto de Hakunita, es una tatuadora, ilustradora y artista. Y subí una foto y dije, ah, no, la foto está bien bonita, y pues ya decidí ponerle un cráneo porque pues que los cráneos me gustan un buen. Entonces pues ya, solamente hice como el busto y todo, y la verdad es que me gustó un buen y hasta lo sacamos en libreta. Y pues ya, creo que este es el que más me gusta. O sea, hay varios que me gustan de este sketchbook, pero este es el que digo, ah, no más, sí, me gustó un buen. Y bueno, aquí lo que trataba de hacer era como estudios de paisajes. Y vi una foto en Instagram y me enamoré. Y dije, ah, no, estaría bien padre. Porque aparte yo quería como hacer este efecto de agua. Y, ah, no sé, salió muy bonito. Me gustó mucho. Y la verdad es que hasta yo me quedé así de wow. Porque estos fueron hechos con los Himi Wash. Y me gustó mucho el resultado. O sea, me gustó mucho cómo quedó. Y mi meta es ahora hacer más paisajes. Aunque luego mi pretexto es que el tiempo se me junta. Ay, este era un boceto que igual nunca terminó en nada. Ojalá algún día termine en algo, porque también lo quería hacer en gouache.
Y va a ser medio oscuro el asunto, pero pues ya tampoco. No cuajo a nada. Este fue un estudio de una calaverita que hice también. Y esta también la sacamos en libretita, en libreta pequeña. Porque Ale también me dijo así, oh, estaría padre. Y yo, bueno. Este creo que también fueron con los Jimmy. Y también me gustó el resultado. De hecho, este lo hice porque estaba yo frustrada de algo. No me acuerdo qué era. Algo no me salía, algo estaba yo como así como... ¡Ah! Y cuando hice la calaverita fue como de, ay, ya, como que me tranquilicé. No lo sé. Ay, este sí está en YouTube. Eso fue el que hice de como haciendo una ilustración de palabras, algo así, no recuerdo bien. Pero igual me gustó mucho el resultado porque hace mucho tiempo que yo había olvidado cómo trabajar los fondos y es como encontrar mi equilibrio entre ponerles fondos y a veces solo trabajar como los bustos de la monita y así, ¿no? Ah, esta calaverita fue la que le hice a mi amiguito Poison, que fue en tatuaje. Pero pues la original estaba hecha en gouache. Y pues así quedó. Así está la original. Y aquí también hice otra, según yo, para hacer. Pero tampoco la hice. Tampoco cuajo a nada. Y honestamente dudo mucho que en algún futuro las haga. Ojalá no, ojalá sí las haga. Pero les soy sincera. Igual este fueron unos bocetos. Y saben que no sé si a ustedes les pase. Pero yo si hago un boceto tengo que comenzarlo como en ese momento o ya tener la idea de cómo lo voy a resolver. Pero aquí nada más tenía la idea del boceto y ya no tenía la idea del color. Y fue como, oh. Y siento que desperdicié toda una hoja nada más para esto. Pero bueno. Ay, aquí está Vesper. Hace mucho que no dibujaba Vesper. Y también la puse con su plantita, su bag. Y unos cráneos aquí, pero pues igual. No cuajo a nada, solamente ella sentadita. Y me gustaría terminarla a ver qué tal sale. Ya les estaré contando en Instagram si salió o no salió. Ah, y este fue el de los 100.000. Que les dije, si yo tuviera el dinero me los llevaría a todos al bosque. Y estaríamos nadando seguramente. Ah. En alguna laguna y pues ya, pero este fue y en un día nublado, por eso se ve así, porque para mí un día perfecto es en el bosque nublado y en alguna laguna. Y terminamos con estas dos morras que están igual hechas con gouache y pues nada más como que me dieron ganas. Por lo regular aquí no hice tanto busto. Pero ya quiero empezar a hacer como más. Como todas las poses y todo. Que tengo de hecho otro sketchbook donde nada más hago estructuras. Pero no les meto color. Entonces el próximo que escoja ya le quiero meter color. A ver qué tal sale. Pero pues así. Así termina este sketchbook. Y de hecho algunos de ustedes me comentaron así como de, ay sí, deberías de hacer otro. Uno también diciendo cómo escoger tu sketchbook. Y ese lo quiero hacer, pero para el próximo video, porque me van a acompañar a escoger mi próximo sketchbook, ya que terminé este y estoy muy emocionada por escoger el siguiente y empezarlo. Pero pues bueno, así lució todo. Los voy a regresar a mi página favorita de este. Pero pues así, así estuvo, mis tesaras. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme a otro sketchbook tour. Espero ya no tampoco tardarme tantísimo en acabar uno, porque pues eso también es como la práctica que uno va haciendo. Y pues nada, ya saben que si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal, no lo dejen morir. Compártanlo con sus amigos, alguien que le guste dibujar, compártanlo en su Instagram, en donde quieran. Y pues ya, creo que eso es todo. Recuerden que tenemos una listita de reproducción para dibujar chido aquí abajito. Se las dejo en Spotify. Y pues nada, los espero en el próximo video. Y
En el próximo video tengo una colaboración y el que sigue es, pues, obviamente el de escoger el sketchbook correcto. Y pues nada, tesoros. Muchas gracias otra vez por acompañarme. Espero que les haya gustado, que los haya inspirado de alguna forma. Y ya me voy. Los quiero mucho. Los abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.